La verdad que afectó bastante. Convengamos que todo lo que ocurre en el orden nacional tarde o temprano impacta en la provincia y obviamente repercute. Se sintió un receso prácticamente durante el año, principalmente en la parte de obra pública. Convengamos que la mayor ocupación es normalmente la construcción de vivienda. Esperemos que este año, obviamente, se pueda reactivar. Posada Misiones ha crecido muchísimo con lo que es gracias a la obra pública, lo ha transformado prácticamente a la provincia. Bueno, esperemos que se reactive. O sea, si los presupuestos no se aprueban y los fondos que deberían llegar de Nación no se transforman en obra y esas obras se transforman en mano de obra calificada y ocupada, por eso lamentablemente estamos sintiendo ese receso, ¿no? ¿En qué porcentaje afectó la mano de obra acá? Y el 50% más o menos. Si nosotros tomamos datos históricos, estamos más. Cuando te digo datos históricos, octubre del 2015, donde teníamos casi 15.000 trabajadores ocupados en obra pública. Ahora, obviamente que eso cayó. Por ahí vemos algunos emprendimientos privados de menor envergadura, pero nunca reemplaza la obra pública. O sea, toda esa infraestructura que vemos en cuanto a hotelería, emprendimiento inmobiliario o hasta infraestructura, digamos, viales, que ocupa mucha máquina pero poca mano de obra, obviamente no reemplaza nunca lo que es la obra pública, ¿no?